Nos hablabas de datos escandalosos. ¿Qué permite en el sistema mexicano para que suceda para que se den estos datos? Te diría, hay falta de instituciones y hay falta de norma. Son las dos cosas. Es decir, no hay realmente ante quién llevar casos de corrupción escandalosa que pueda someter de un lado el gasto público, pero del otro lado a los medios que se involucraron de manera corrupta en la recepción de recursos. Si digo corrupta es apropiación de dinero público de manera mal habida, digamos. Entonces, hay una ausencia de instituciones y del otro lado una ausencia de norma que permita distinguir, lo comentaba en mi exposición, entre lo que significa estar bien informado y por lo tanto el derecho a la información y del otro lado la abusiva publicidad y el bombardeo del gobierno local y federal. Entonces, al no haber una clara línea, permite que los gobernantes una y otra vez utilicen recursos públicos para promover su imagen y luego lo justifiquen legalmente diciendo, es que ese dinero era para informar a la población. Y claro, informar que hay un informe de gobierno justo cuando andan buscando cambiar de cargo electoral, ¿no? En caso de los asambleístas en el DF o los diputados locales, que justamente van a presentar un informe cuando están buscando una candidatura para saltar, o de los gobernadores que quieren crecer su imagen para luego ser candidatos a la presidencia o para regresar al Senado, en fin. Esa es una cosa muy típica que permite, que funciona a partir de esa falta de claridad normativa. Yo creo que tendríamos que repensar la institucionalidad y la norma en materia de gasto público para mejorar las circunstancias y sobre todo combatir la corrupción. ¿No tendríamos que tener un órgano regulador independiente de este tipo de temas? A ver, yo creo que la Auditoría Superior de la Federación y las autoridades estatales podrían hacerse cargo desde el control externo de observar a sus respectivos gobiernos. Creo que los órganos internos de control, de su lado, tendrían que funcionar. A ver, hay una tarea que hacer para que esos órganos tengan puesta la mirada en el gasto gubernamental. Del otro lado, lo que nos falta es un mejor monitoreo de lo que están haciendo los medios. Hoy se hace un monitoreo en lo electoral, pero no se hace un monitoreo en nada más. Incluso desde el lado de los anunciantes privados, es un acto de fe pensar que uno va y compra publicidad y esa publicidad es utilizada en un X número de spots. No hay nada, ninguna manera de saberlo. Lo mismo ocurre con la publicidad gubernamental. El momento que se le entrega a un medio, ¿cómo saber si ese dinero se fue para publicidad, para spots, o para buenos comentarios, o pésimos comentarios de un noticiario? Y ese monitoreo sí se nos va convirtiendo urgente. Hoy contamos con la tecnología para hacerlo. Le pagamos un dineral al IFE para que montara esa tecnología. Yo creo que ese sistema de monitoreo o bien se saca del IFE y se le entrega un órgano nuevo, o bien el IFE puede prestar sus servicios a los clientes, sea el Estado, sea los particulares que están buscando entender mejor el manejo de la publicidad en los medios de comunicación audiovisual. Sí, en algún lugar, y esto lo comentaba hace un momento, Jesús Cantú lo reforzaba, quizá crear el Consejo Audiovisual a la manera española o francesa tendría sentido, y ahí colocar estos recursos que hoy se han entregado al IFE, que desde ahí se hiciera el monitoreo. Esa puede ser una opción que vale la pena contemplar. Es una relación pervertida, ¿no? El otro día Emilio Álvarez y Casa decía que les dimos a los medios de comunicación en comodato una casa y nos la rentan a precio de oro. ¿Tú crees que los medios están abusando? Digo, porque a veces incluso se saltan los tiempos oficiales, ¿no? Y les cobran para las instituciones de gobierno. Y mira, yo creo que no hay norma suficiente, o sea, nos falta, queda corta, y del otro lado no hay institución capaz de enfrentar el enorme poder que implica. Esas dos cosas juntas provocan pues, que algunos dueños de los medios, si no es que la mayoría, se pasen de listos. Pero yo no me pondría a señalar su falta de calidad moral si antes no tengo una estructura jurídica que pueda combatir esos abusos. Me parece que en México es un tema nuevo. ¿Por qué? Porque antes se controlaban esos abusos desde la informalidad del sobrepresidencialismo. O sea, el presidente tenía tal poder que llamaba a cuentas al señor Azcárraga y lo regañaba. El señor Azcárraga se rebelaba y llegaban a un acuerdo y así se resolvían los problemas de abusos de los medios. Hoy que ese presidente ya no existe, y por cierto que ese señor Azcárraga tampoco, es decir, que el mundo se volvió otra cosa, dejamos a México sin una vida institucional que
formalice, es decir, que resuelva lo que antes se enfrentaba de manera informal.